Vida y muerte conforman un binomio indisoluble, una dualidad que ha hecho presencia en diferentes culturas a través de mitos y leyendas, aún de historias que con el paso del tiempo se han vuelto tradiciones. La máxima representación de lo que significa la muerte para el pueblo mexicano en el mundo es la Catrina o la Calavera Garbancera del célebre ilustrador mexicano aguascalentense José Guadalupe Posada. Esta imagen ha colocado a Aguascalientes como una ciudad ligada con la muerte. El Festival del Caribe 2023 en Santiago de Cuba fue testigo de las celebraciones mexicanas de la vida y la muerte, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue protagonista. Soy Fabián Muñoz González, soy Fabián Muñoz, todo el mundo conoce como Fabián Muñoz, y soy doctor en Humanidades y poeta. Viene este año, en el inicio de este año, y me comenta Orlando Verges que este año el festival se va a dedicar a los festejos mexicanos de la vida y la muerte. Y abrimos la posibilidad de crear una delegación de artistas de Aguascalientes, debido a que, bueno, en el tema de los festejos de la muerte o del Día de Muertos en México, pues un ícono es la Catrina, la Garbancera, y la Garbancera está hecha por José Guadalupe Posada, que es aguascalentense. Entonces, él iba a venir acá a México y le dije, oye, pues vente acá a Aguascalientes y organizamos una reunión para ver cuántos compañeros artistas se animan a participar en este festival. Él vino acá a Aguascalientes, se hizo una reunión en el Foro Dionisio, en el que se reunieron unos 50 artistas más o menos. Hay que recordar que el Festival del Caribe es un festival autogestivo, es decir, que la gente financia su propio viaje, entonces eso reduce mucho las posibilidades de quienes puedan asistir, pero a partir de esta reunión pues ya surgieron varios interesados, más otras instituciones con las que empecé a tener contacto para que se lograra algo. De esta manera, generosamente, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del doctor Ismael Rodríguez, se buscó la manera de participar a través del área editorial, así como con una serie que se llama La Fiesta de los que Nunca Mueren. México y Cuba, cercanía y solidaridad. Pueblos que comparten luchas, independencias y revoluciones extraordinarias. El arte y la cultura, dos ejes primordiales. Cuba conoce a los héroes independentistas y revolucionarios mexicanos y viceversa. En nuestros días, la amistad entre ambas naciones se refleja en la cultura y la cooperación política. La música nos ha hermanado desde tiempos ancestrales. El arte ha sido patrimonio de los dos países. Hoy por hoy, la figura de José Guadalupe Posada surge majestuosa en el Caribe. La icónica Catrina se pasea por toda la isla iniciando su viaje, como lo hicieran en 1955 los expedicionarios del Granma, en la oriental provincia de Santiago de Cuba. Bueno, la realidad es que la dirección que me honró en colaborar, pues justamente el trabajo es presentar el quehacer universitario a la sociedad en general, por supuesto a Aguascalientes, pero también buscamos trascender más allá de México. Y en ese sentido pertenecemos pues a una serie de redes y esto nos permite tener ciertas colaboraciones, tanto en la parte del documental propiamente, que es el que nos reúne en esta ocasión, pero incluso también en otro tipo de aspectos como el tema editorial. También la presencia del editorial de la universidad va más allá de Aguascalientes e incluso en esta colaboración pues también se vio beneficiada y de alguna manera representada en la institución por la presentación de algunos de los materiales que tenemos. Y justamente creo que este acercamiento que se tiene con diferentes instituciones, televisoras o editoriales, dependiendo del caso, pues es el que nos permitió de alguna manera ir abriendo las puertas para poder lograr esta muy afortunada colaboración, en particular con la Casa del Caribe.
Bueno, pues la idea surge principalmente, yo tuve la oportunidad de irme de intercambio a Argentina y me llevé varios recuerditos, ¿no? Para regalarle a quien conociera allá. Viví con muchísimos extranjeros argentinos, brasileños, otros mexicanos, de Sudamérica, de África, perdón. O sea, conviví con alemanes, con muchísimas personas. Y entonces me llevé yo algunas... recuerditos de las Catrinas, o la Garbancera, como mejor dicho, como la Garbancera. Entonces, a mí me llamó la atención y eso me alertó porque cuando yo les daba esos recuerditos me decían, bueno, ¿y estos mexicanos qué onda? ¿Por qué veneran a la muerte? ¿Y por qué adoran a la muerte? ¿Y qué les pasa? ¿Están locos, no? Y yo dije, no, o sea, nada que ver. No había nada que les enseñara a ellos decir, esto no es como que es una religión, que bueno, ya existe la veneración a la Santa Muerte, pero es totalmente diferente, ¿no? Justo el objetivo de esta serie es que ellos pudieran comprender y pudieran conocer cómo es la celebración de Día de Muertos, qué raíces tiene, raíces prehispánicas, es algo muy familiar, porque en realidad la fiesta de los que nunca mueren y celebrar el Día de Muertos es celebrar la vida de los que ya no están con nosotros. Creo que para México, para nosotros en particular, la fiesta de muertos, quizás me atrevo a decir, es la fiesta más importante que nos da origen, que nos da identidad. Por eso, cuando me invitan a colaborar en este proyecto, me pareció muy interesante el participar en él e integrarme de una manera muy entusiasta que me permitiera desarrollar el proyecto de una manera enfocada de acuerdo a las necesidades que éste tenía. La fiesta de los que nunca mueren nace precisamente en la inquietud de encontrar una explicación, una muestra visual de estas cosas que nosotros vivimos cotidianamente directamente en nuestras entidades, directamente en nuestros espacios de desarrollo social, acompañados de esta atmósfera que genera la fecha del 2 de noviembre. Si se dan vuelta al campo, las mariposas negras y las blancas es una señal que las ánimas ya vienen en camino. Precisamente por eso es el toque de campanas. En sí, un campanero pues viene siendo como la comisión que se encarga de hacer pues, la elaboración de estos arcos. Pues el fin de tocar las campanas es pues para llamar a las ánimas. Esta serie se realizó, como lo decía, bajo esta nuevo equipo de trabajo y bajo la conducción en general de la maestra Gabriela Hermosillo. Y pues platicando con Fabián Muñoz, yo pensaba, tenía la idea de que el Festival del Fuego era básicamente de música y pues propuse la música que para el efecto de la fiesta de los que nunca mueren había hecho Lucio Chávez. La propuse y al revisar en internet todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos en México, se encontraron los programas de la serie. Yo acababa de llegar aquí a UATV y tenía en contacto con esta Dulce Agredano, que es productora de la serie, y me invita justamente a que desarrolle la música del programa, porque si bien la televisora cuenta con una librería, esta librería pues, es de Estados Unidos y toda la música es con esas tendencias, ¿no? Y lo que necesitábamos era música que reflejara las tradiciones mexicanas y pues de la fiesta del Día de Muertos, ¿no? Entonces, pues yo le digo claro que sí, con todo gusto. Y en los tiempos extras que tenía, me levantaba temprano en la mañana y muy rápidamente hacía temas musicales para fondear distintas partes de la serie. Ella me decía, necesito una música de un minuto, necesito una música de dos minutos, y me mostraba un poquito en edición cómo era la escena para entonces yo entender la intensidad o la forma en la que tendría que estar desarrollada la música. Se pensó en hacer una coproducción para poder abarcar, ¿no?, muchos lugares. Al final no pudimos concretar eso con otras televisoras de la República Mexicana. Entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos a tantas personas, son chavos creativos, que son productores, que son realizadores, camarógrafos, y se cuenta con este equipo.
Al final, al principio, perdón, se les planteó también a ellos la idea porque la mayoría, si no es que todos, pusimos de nuestro equipo, equipo personal. Entonces, obviamente esto no se hubiera logrado si ellos no hubieran aceptado también, ¿no? Aquí se dieron facilidades como de hospedaje, de traslados. Fue que decidimos visitar lugares como Pomuch, en Campeche, también la capital de Oaxaca. Asimismo, acudimos a Chignahuapan, Puebla, y obviamente, pues, de rigor tenía que estar Michoacán, en el lago de Janitzio, en Pátzcuaro. Y bueno, nosotros somos de Aguascalientes y también creemos que tenemos algo importante que mostrar, y también fue uno de los espacios con los que participamos. Y pues también Xochimilco, ¿verdad? En la Ciudad de México. Cada uno de estos espacios conserva una identidad y un misticismo muy característico de cómo celebran su fiesta. Lo que hacemos es irlos a recibir con una marcha con antorchas cada año a orillas del río Chignahuapan. Aquí es el primer lugar donde tocan el mundo de los vivos. Desde el río Chignahuapan hacemos un camino de luz para que las almas de los difuntos encuentren el camino para llegar a esta ofrenda de las mil luces. Hacemos la marcha con antorchas. Es un acto simbólico que puede ser de manera simultánea. Y partimos también aquí del centro al encuentro de ellos hacia la laguna, a recibirlos al río Chignahuapan con antorchas. De alguna manera simbólica, los recibimos y les mostramos el camino para que vengan a la ofrenda. Cuando llegamos al momento de la postproducción, también fue algo complicado, porque uno, queríamos obviamente, siempre se empezó en un documental, pero queríamos ir más allá, ¿no? O sea, por ejemplo, el rollo de que se contara la historia del lugar más o menos geográficamente y un poco de la historia de cada lugar por medio de una calaverita, ¿no? Ese tipo de ideas, pues intentamos hacer como cosas diferentes y cosas muy distintivas, ¿no? En Cementera de Flores, ya la muerte se engalana en busca de sus amores por la tierra mexicana. De las tribus nahuatlacas, la parca se enamoró y en el Valle del Anáhuac su imperio constituyó. La calaca traicionera va navegando coqueta, tranquila en su trajinera, con el nombre de Marieta. No te dejes seducir, sabe bien que es una trampa, sus besos te harán morir ahí mismo, en la chinampa. Como les comentaba, muchos mexicanos incluso desconocemos, ¿no?, cómo se celebra a lo largo de la República Mexicana. Entonces, ya al momento de que llegaron los 6 equipos, con todo el material, muchos de ellos se fueron más de 3 días de grabación. Entonces, imagínense, o sea, fue, la verdad es que una tarea bastante difícil poder hacer pietaje de las grabaciones, de las entrevistas, de lo que se tuvo, de lo que no se obtuvo, ¿no? O sea, veníamos con una idea y a cada equipo se les dijo, hay tales eventos, hay tales cosas, busca tal, 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 ¿no? Entonces, eso sí se trabajó en varias juntas. Y ya después, pues yo ya me encargué de la composición. Pero de ahí resulta ser que pues se iba a hacer una presentación en el Auditorio Pedro de Alba. Y en esa presentación se le ocurre a Mario de Ávila, que en ese entonces era el jefe de nuestra área, el que la toque la Filarmónica de la Autónoma, porque al final de cuentas la composición que se hizo para el intro era orquestal. Entonces dijo, oye, ¿qué tal que la toca la orquesta, la Filarmónica de la Autónoma, no? Le dije, ah, pues sí, claro que sí. Entonces ahí vamos con el maestro Julio Vázquez Valls, que era en ese entonces el director de la Filarmónica. Y por supuesto, él pide ver la obra, pide ver la partitura para poder analizarla, para poder ver realmente si cumple con los requisitos, por así decirlo. Porque obviamente tiene que tener un fin académico, tiene que tener un fin constructivo para los estudiantes, ¿no? Mi sorpresa en ese momento fue que una pieza de 3-4 minutos, a los 30 segundos, dije, sí, sí se puede hacer. Porque inmediatamente se notó la calidad de la pieza, se notó que el estilo era muy apropiado para lo que nosotros podíamos hacer académicamente, y por supuesto, pues estaba muy bien hecha y muy bien escrita.
y está realmente muy adecuada también para el tipo, para lo que se iba a utilizar, digamos. Pero el maestro Julio es un trabajo, la verdad, a fondo, que, por supuesto, con toda la preparación que se busca transmitir a estos alumnos, pues todo está muy bien trabajado y entonces logramos hacer una presentación muy, muy, muy profesional que reflejaba perfectamente la obra, ¿no? Cuando Fabián Muñoz me dice que hay la posibilidad de participar en Santiago con alguna cuestión cultural, yo inmediatamente me acordé de la pieza que hizo Lucio Chávez para la serie La Fiesta de los que Nunca Mueren, que además fue una pieza galardonada, fue finalista en los premios TAL, fue también merecedora de un premio en el concurso Pantalla de Cristal, y bueno, pues me pareció que era una buena opción poder presentarla en el Festival del Fuego. Para la realización, pues prácticamente no dormí por un mes para hacer la animación, pero aparte de eso, venía un reto muy fuerte que era el render. El render en una computadora, buena computadora, potente pero normal, de escritorio, hubiera tomado unos 180 días más o menos. Y esto es tiempos de tele, no te puedes tardar 180 días para el primer render para ver si sale el video, ¿no? Entonces, formo parte de una comunidad que se llama Shipit Render Farm, que como estoy utilizando un software libre que se llama Blender 3D para la animación, más de 600 personas alrededor del mundo ayudaron a hacer el render. Entonces, en vez de tardarnos 180 días, nos tardamos 15 días. Nominados finalistas, mejor banda sonora, música, videoclips, Funeral, Mira Mira, Disco,
la fiesta de los que nunca mueren. Y el ganador es la fiesta de los que nunca mueren, mejor banda sonora música. Mi sorpresa fue en que era lo menos que podía haber logrado una producción de ese tipo. La verdad es que pues siempre es un orgullo y sobre todo a mí lo que más me gustó es que al final de cuentas es algo que representa a muchas más personas, trasciende más que mí, ¿no? Que sea mi obra, más bien estoy como tratando de reflejar nuestras tradiciones y eso yo pienso que es lo que obtuvo el premio, ¿no? Entonces, muy, muy bonito. Y además, mucho más bonito también poder convivir con todas las personas que se involucraron, con el maestro Julio, con Mario, con Dulce, con Dorian, con Hugo y demás compañeros que ahorita no voy a poder mencionar a todos porque pues, somos todo un equipo en UATV, ¿no? Además de esto, a través del IMAC o del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Aguascalientes, hablando con Octavio Osuna, acordamos o aceptó participar enviando una exposición que armamos junto con el maestro Guillermo Saucedo y con el apoyo de Jesús Reina, así como también llevar a parte de la producción editorial con el apoyo de Rocío Castro, la maestra Rocío Castro Fernández, quien llevó un homenaje, participó con un homenaje a la poeta Dolores Castro. Bueno, pues por aquí estuvimos, tuvimos un acercamiento primero a través de Fabián Muñoz, que representa la Casa del Caribe en Aguascalientes, y se acercó con nosotros a platicarnos el proyecto que tenían, que iban a hacer en Cuba, un proyecto donde había varios temas que se iban a tocar, como el tema Dolores Castro. Entonces, nosotros interesados en poder llevar y difundir todos los proyectos del Dolores Castro, pues aceptamos la invitación a cooperar, ¿verdad?, entre la provincia de Santiago de Cuba y Aguascalientes, y bueno, compartir estrategias, modelos de gestión, actividades particulares, diferentes áreas que trabajamos aquí en el Instituto Municipal Aguascalientes para la Cultura, y la verdad, muy contentos de haber participado. No me lo imaginé cuando recibí a nuestros amigos en La Habana, esta delegación tan entusiasta de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, no me podía imaginar que estaría hoy aquí, en un lugar que conozco tanto de referencias, de libros, de escuchar hablar de este epicentro cultural. Para nosotros fue realmente mágico que vinieran desde Aguascalientes hasta Santiago de Cuba, prácticamente al otro extremo de la isla, la segunda capital en importancia, y a esta fiesta del Caribe, a esta fiesta del fuego, donde nos conta la gran cantidad de pobladores que sintieron expectativas por lo que iba a suceder alrededor de la delegación de Aguascalientes. Fuimos armando esta delegación pensando en que tuviera un poquito de todo. En un principio iba a haber música, iba a haber teatro, pero desafortunadamente los compañeros artistas no pudieron acompañarnos en esta ocasión. Y es, sin lugar a dudas, una muestra general esta delegación que armamos, que fui delineando junto con los compañeros y con Orlando Vergés. El mismo Orlando lo comentó y luego lo reiteró durante la inauguración, la ceremonia inaugural en el Teatro Heredia, de que era una de las delegaciones más sólidas en cuanto a la curaduría, la manera en que se conformó y la oferta que estaba dando para este evento.
El feeling mexicano y cubano en el ámbito musical son prueba fehaciente de la fraternidad entre las dos naciones. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, solo por mencionar algunos. Las tradiciones populares se representan en distintas manifestaciones culturales en Cuba y en México, en Santiago y en Aguascalientes. En el Festival del Fuego, en su 42ª edición en Santiago de Cuba, se reconocen estas manifestaciones, se recrean las tradiciones y Aguascalientes hace presencia. Este festival reúne alrededor de, usualmente tiene unos 22 países invitados, asisten alrededor de 1,000, sí, más o menos, como unos 1,000 artistas cubanos y unos y otros 1,500 extranjeros. O sea, se hace, es enorme. Recuerdo que me comentó Orlando Vergés que ya en el festival llegan a abrirse hasta 40 escenarios. Es una locura, porque toda la ciudad se convierte en lugares de actividad artística. Vamos para Cuba, chicos, saluden, saluden, saluden. Hola, hola. Saludos a mi mamá. Saludos, pues. Saludos, papá. Continuar con las palabras de inauguración a la exposición Grabado de José Guadalupe Posada, invitamos a Fabián Muñoz, doctor y poeta mexicano. ¡Bravo! Ya que también la hice con un colega arquitecto, Jesús Reina, y consistió en hacer una curaduría de la obra de José Guadalupe Posada, concretamente de calaveras. Entonces trabajamos muy a gusto a la hora de la selección, porque además es como un ejercicio de recordar mucha de la obra de Posada, checar algunos datos interesantes, como por ejemplo la fecha en que se editó o que se publicó, mejor dicho, así como los motivos por los cuales se ilustró cada una de las estampas de calaveras, que tienen la gran
la gran virtud de venir acompañadas con calaveras literarias. Entonces, es un trabajo muy enriquecedor en muchos sentidos, pero sobre todo, pues muy, muy de nuestro origen, ¿no? En el sentido de cómo, de alguna forma, o nos reímos con la muerte o lloramos con ella, pero al final del día siempre estamos conectados con esa parte de nuestra existencia. No hay rincón en la ciudad, en el país, vamos a decirlo, en México, donde no aparezca una calavera catrina. No hay una festividad de muertos donde no aparezca una calavera catrina, porque como ya que es parte de, y no solamente eso, sino que también ya es un ícono gráfico y es un referente internacional de nuestro país, que además ha sido como la punta de lanza para este rollo de la transculturización, ¿sí? de México hacia el mundo. Lo mismo vas a Estados Unidos que a Canadá, que a España, que a Alemania, que en Japón, en Brasil, en muchísimas partes del mundo ya hay desfiles de catrinas, ¿no? Y entonces poco a poco va ganando terreno este personaje y nuestras tradiciones con sus propios, digamos, formas de interpretación de los diferentes países, pues también va colocándose en el gusto de la gente y de la cultura de otras naciones. Se unió a este grupo como de colectivo, digamos, informal, porque no pensábamos ser un colectivo como tal, pero acabábamos siendo una delegación, aunque sea pequeña, sí significativa. Pues el objetivo era pues representar a la institución, porque aunque yo hice actividades de fomento a la lectura, de literatura, realmente era como participar, como un poquito mostrar lo que hace el IMAC aquí, hacerlo allá y compartir, ¿no? No era solamente llevar algunas exposiciones o charlas, sino también nutrirnos, aprender de sus estrategias, de su evento tan interesante. A mí se me hizo la Fiesta del Fuego, el Festival del Caribe, uno de los que, no he ido a muchos, pero de los más nutritivos, abundantes, organizados, cálidos. Me sorprendió muchísimo cómo con recursos limitados tienen un alto poder de convocatoria. Es un festival más grande de lo que yo me lo imaginé, porque bueno, es en una provincia, no es en La Habana, pero su nivel de convocatoria y de tradición me dejó muy impresionada, ¿no? Fíjate que nosotros hicimos una participación, bueno, primero fue la maestra Rocío Castro, con un acervo de libros, un acervo de algunas cosas que mandamos para Cuba por parte del instituto. Nosotros estábamos convencidos de que deberíamos de participar en otros países para difundir el tema de Dolores Castro, era muy importante para nosotros. Y bueno, la maestra fue, participó, se hizo un esfuerzo por parte de nosotros para poder mandarla y llevamos varios editoriales, varias cosas con la maestra. Y creo que fue un vínculo interesante porque fue de doble vía. No solo pudimos ofrecer lo que tenemos en el IMAC, una muestrita, ¿no? Nos trajimos muchas ideas, muchos contactos y muchas estrategias que también se pueden replicar aquí y nosotros esperamos que lo que ofrecimos allá también pueda multiplicarse. Presentamos los trabajos que nosotros íbamos a, con los cuales podíamos ser elegidos para participar. A él le gustaron mucho, me pidió también una serie de escritos en los que yo le iba a explicar todo el ámbito pedagógico y toda la parte educativa que se trabajó antes de llegar a estos productos. Y bueno, ya se lo mandé yo por escrito, les gustó y nos dijeron que sí estaba aceptado nuestro trabajo y que no solamente les gustaba el trabajo como exposición, sino que aparte de la exposición del trabajo de los niños de aquí de Aguascalientes, pues que yo fuera a impartirles ese mismo taller o esas mismas clases a los niños cubanos. Y entonces me contactó con los de La Colmenita y también con una escuela secundaria de allá. Y ya después, bueno, también estuvimos trabajando con un bachillerato allá en Cuba. Aquí, el que más fino sea, responde si llamo yo.
Posada nos acerca a la manera en que los mexicanos festejamos la muerte, precisamente honrando a la vida con alegría y colgorio, con canto, música y comida y bebida, nos cuestiona y nos cuestionamos al vernos en sus grabados. Confieso que el artista lo recuerdo con la emblemática obra de Leopoldo Méndez, que lo retrata en Homenaje a Posada, en el que está sentado dibujando una manifestación reprimida de la dictadura de Porfirio Díaz, que observa desde la ventana mientras su compañero de trabajo y lucha, el periodista anarquista y luego socialista, Ricardo Flores Magón, observa también los acontecimientos. La curaduría que nosotros realizamos fue, digamos, una selección de imágenes, insisto, exclusivamente del tema de calaveras, porque evidentemente, bueno, el festival estaba dedicado a la vida y la muerte. Y lo que hicimos fue, pues, involucrarnos un poco con la bibliografía, sobre todo, que teníamos a la mano, porque era muy complicado, pues, evidentemente, llevar piezas originales. Y, bueno, pues, de ahí hicimos, como les digo, una especie de selección de imágenes en general, y luego ya fuimos haciendo una selección un poquito más puntual en términos de la temática de la calavera o de la ilustración, y sobre todo, bueno, de lo que de alguna forma se quería compartir con la gente que del Festival de Calaveras, particularmente porque son gente que no conoce, muchas de ellas no conocen la obra de Posada. Entonces la idea es que fuera lo más ilustrativo posible en la selección de las imágenes y lo menos complejo en cuanto a la cuestión temática. Cerca de 400 participantes de 18 países llegarán a esta edición. De ellos, unos 200 mexicanos, un reto en medio de la crisis actual. Pido un aplauso por este esfuerzo. Queridos hermanos y hermanas de los grupos portadores, artistas de todos los proyectos de Cuba, suman casi 2.000 artistas cubanos, más de 400 que han mencionado de otros países, amigos de México y del Caribe. Queridos todos, muchas gracias. En Santiago, lugar de gran espiritualidad y religiosidad, que en 2023 dedicó el festival a las celebraciones mexicanas de la vida y la muerte. Ahora, la Universidad Autónoma de Aguascalientes atestiguó algunas de las visiones de aquella dualidad que se tienen en México en la serie La Fiesta de los que Nunca Mueren. ¡Qué mejor ocasión para presentar la cultura mexicana! Me contacta entonces quien era entonces mi jefe, Mario de Ávila, para decirme, oye, fíjate que está este festival, a lo mejor te van a contactar, porque justamente el festival trata, o trató en esta ocasión, de la celebración de Día de Muertos. Y entonces, pues mi obra quedaba al dente para ese festival. Entonces, pues ya me invitan a la convocatoria, asisto, y como resultado, acabo teniendo una junta virtual con el maestro Guillermo Villarreal, que es el director honorario allá en Santiago de Cuba de la Sinfónica de Oriente. Y tras tener esta charla, porque fue por videoconferencia, pues ya le platico un poquito la obra y él me plantea ciertas necesidades que habría que adaptar de la obra, porque me comentaba, por ejemplo, que no iba a poder tener arpa ni piano, y la verdad es que la obra tenía como base esos dos instrumentos. Entonces, pues tuve que hacer ese arreglo musical para quitar el arpa,
Y logramos conseguir un piano, con lo cual se logró conservar esa parte del piano. Y todo eso se mandó a Cuba para que lo pudieran estudiar los músicos de allá, muy profesionales. Y luego ya que empiezas a tocar, te olvidas de lo demás. Listos. Y 1, 2, 3. Hey, excelente. Muy bien. Precisamente el tema con el mismo nombre y se interpretó en diversos lugares, cerrando con un concierto con la Orquesta Sinfónica del Caribe en la Catedral de Santiago de Cuba. Y hay un intercambio casi directo entre los artistas de diferentes regiones del continente. Sí, hay 22 países, pero van tanto países que no son caribeños como caribeños. O sea, te encuentras algunos artistas argentinos, había españoles, y todos se interrelacionan. Y por las noches en el festival abren regularmente dos lugares para convivencia, que es la Casa del Caribe en la parte posterior, y en los jardines, bueno, en el patio de un lado y en el de atrás, y en el ICAP, o que en esos días se denominó la Casa México. Y en ese lugar, pues confluían los artistas de todas las regiones, ¿no? Entonces se convierte eso en una posibilidad de crear comunidad. Estamos aquí, por supuesto, inaugurando la casa sede del país anfitrión, y por supuesto, con la presencia de muchos de los representantes de nuestra hermana nación mexicana. Buenas noches y bienvenidos. Por tanto, hay que solicitarles permiso a ustedes para estar aquí en su casa, ¿verdad? Ah, claro. Vamos a hacerlo de esta manera. Ser siempre vernos sobre las 3 de la tarde. Fíjese, lo miro bien. En Cuba, ese refrán popular que dice: a la hora en que mataron a Lola, cuando el indio se pone fuerte. Y miren ustedes, tengo un amigo que acaba de llegar de donde de verdad el sol parte las piedras. Así que en unos segundos más voy a tener el gustazo de presentarles a alguien que viene desde Aguascalientes, en México, a compartir su experiencia con los cubanos. Gracias a usted, gracias, directora. Estoy mostrándoles a Mario. ¿Qué tal, Alexis? Agradecido. ¿Cómo te fue por Santiago de Cuba, esa fiesta del Caribe? Muy bien, solo que tuve que cortar la experiencia. No fui al festival, al desfile de la serpiente. Y creo que me perdí de algo muy bueno, pero los 2 días que estuve fueron extraordinarios.
La gala de inauguración, lo he comentado muchas veces, me dejó impresionado el profesionalismo de los grupos de ballet, sobre todo de danza, que nos hicieron sacar unas lágrimas a algunos de los compañeros de la delegación de México, porque es extraordinario el trabajo que se hace en colaboración de la gente de Cuba y con poco recurso. Primero, también para mí fue como una sorpresa, porque cuando ya mandamos nuestro currículum, pues el doctor Verges vio, o el equipo, vio que yo también soy maestra de danza. Y entonces me dice, ¿por qué no nos apoyas en montar algunas coreografías para la gala del festival? Y me habían dicho que, bueno, que era la gala con solamente como que iba a ser un desfile. Yo no sabía qué iba a hacer en el Teatro Heredia, eso para mí fue una sorpresa, ni tampoco los bailarines con los que yo estuve trabajando, porque estuvimos trabajando en línea como 2 semanas antes del festival, porque nosotros nos fuimos el día primero de julio, pero yo desde antes, desde como el 15 de junio, ya empezamos a trabajar las coreografías con el ballet. Yo no sabía que era el Ballet Nacional de Cuba. Entonces, pues para mí eso fue una sorpresa y un gran honor que ese día de la gala, pues justo me entero que son pues un grupo de bastante renombre. Yo pienso que eso es el gran aporte y segundo, es como un faro en el que todos nos reunimos, proponemos y todo se convierte en una luz que se proyecta hacia nuestra América. El pueblo cubano, lo tengo que decir, por ejemplo, en la gala de apertura que fue en el Teatro Heredia, estábamos a punto de la lágrima porque estábamos viendo al Ballet de Cuba, al Ballet Nacional de Cuba, interpretando danzas mexicanas con una profesionalidad, con una entrega que de verdad a veces no las vemos en los grupos del país. Un mariachi cubano no, fue algo que nos llegó a quienes estábamos ahí y que incluso hicieron gritar vivas a la delegación de Aguascalientes. El que venga a contarnos la fiesta de los muertos cuando en realidad aquí está, en esta serie está para contarle a las nuevas generaciones de latinoamericanos, de personas, de ciudadanos del mundo, qué es lo que sucede realmente en esta tierra y cómo de esta manera siempre están aquellos que ya partieron, pero que dejaron en nosotros su mejor legado. En la alimentación, en la música, en la forma de festejar no solo las fiestas de muertos, otras festividades, hay una gran influencia. Después yo platiqué, traigo la entrevista, pero está en WhatsApp, entonces no la voy a bajar, con el doctor Víctor González, que es especialista en las etnias africanas. Y él fue el que me dijo, lo que me parece más cercano a la tradición cubana son los enterramientos horizontales. Es decir, ya no sería enterramiento, ¿verdad? Pero lo decía el doctor Truschi, son 3 años los que están enterrados en Campeche, con mucho, y luego ya los pasan a los usuarios. Inclusive, la influencia acá de Cuba es muy importante. Si ustedes no se han dado cuenta, o si se dieron cuenta, hay una influencia cubana muy importante acá. ¿Por qué? Porque como estamos cercanos a Campeche, ¿sí? Campeche tiene una influencia muy importante de Cuba. UATV,
con la fiesta de los que nunca mueren, lleno de tradiciones y con una visión particular de la transición de la vida y la muerte. Es una mezcolanza de costumbres prehispánicas con costumbres españolas. Alrededor de 1833, 1835, ya tenemos datos que nos marcan que la costumbre de la limpieza de los santos restos en Comuche ya se realizaba. Y eso lo había dicho un padre, que se llama el padre Quijano, de que era párroco de Selchacán y que venía a dar misa para entonces aquí en Comuche. Sí me di cuenta del gran trato que recibimos, de la gran cercanía que tuvimos con el pueblo cubano, de la recepción que tuvimos en cuanto a disfrutar los productos que tenemos culturales, de bailar nuestros bailes, de escuchar nuestra música, de interesarse en nuestros autores, nuestros escritores. Entonces, ese acercamiento fraterno entre los grupos se vio también en la parte cultural, que fue lo que justamente involucró el Festival del Caribe. Sí se nota mucho el esfuerzo que hicieron en tener el vestuario, en poner el montaje, en hacer este recibimiento para nosotros y justamente reflejando la hermandad de nuestros dos pueblos, ¿no? Considero que es muy importante que una universidad pues estreche lazos, estreche vínculos, que haya esa vinculación con las instituciones culturales de otros pueblos, en este caso con la Casa del Caribe, y que haya alguna forma de intercambio. Esta delegación puso en alto el nombre de México y en particular de Aguascalientes, como una entidad que preserva sus tradiciones, que guarda y resguarda su cultura, refrendando el espíritu de solidaridad del pueblo mexicano. Aguascalientes, México y Santiago de Cuba se han equiparado para formar un mismo lenguaje, un mismo camino cultural. Oh,